buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Por la Libre, soy Gabriela Medina y siempre es un gusto saludarlos, ya sea que nos están viendo en vivo en la tarde del viernes 8 de marzo o si nos están viendo ya en la retransmisión durante la mañana del sábado, porque recuerde que este noticiero es de 6:30 a 7 de la tarde de lunes a viernes y la retransmisión es por YouTube y también en la página de Facebook de Sonidos Radio ya al siguiente día. A las 7 de la mañana lo puede ver en YouTube si se suscribe a mi canal Por la Libre con Gabriela Medina, así me encuentra. Y también un poquito más tarde lo retransmitimos también en el Facebook de Sonidos Radio. Así que buenos días si nos está viendo en el día. Buenas noches, buenas tardes si nos está viendo en la tarde o en la noche, ¿verdad? Ahorita los estamos saludando en vivo en el Facebook Gabriela Medina. Ahí me puede seguir, ahí les compartimos un poco de información y ahí siempre va a poder estar viendo Por la Libre también. ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta tarde? Este día nublado en Hermosillo, un clima muy agradable, una temperatura muy agradable. Ahorita estamos a 18 grados. Hoy la temperatura fue agradable y viene frío. Ya les he estado advirtiendo durante los últimos días que el fin de semana va a estar heladito y la próxima semana más todavía. Viene un frente frío que va a ingresar a Sonora el próximo lunes. Y eso va a bajar aún más las temperaturas, así que prepárese. Mire, según Clima Hermosillo, según el meteorólogo Jesús Antonio Jubera, va a estar nublado y frío durante la noche de hoy. Se proyecta lluvia y la noche del domingo también, pero en forma de llovizna. Además, dijo que el flujo de la corriente en chorro se mantendrá bastante denso durante el resto del día de hoy, o sea, toda esta tarde, extendiéndose hasta el día de mañana, y no descartaban lluvia para hoy, pues hoy se presentaron algunas lloviznas durante la tarde. Los nublados van a permanecer el sábado y el domingo, sí estaría muy nublado el domingo, es lo que comenta Clima Hermosillo. Así que prepárese para condiciones frescas, condiciones frías, incluso pronostican que va a caer nieve, que va a haber aguanieve y nieve en la parte alta de la Sierra Sonorense. Todos listos, todos preparados para enfrentar este frío que se viene nuevamente a la ciudad de Hermosillo. Y mire, hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy se conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos, la lucha de las mujeres, no nada más las que murieron quemadas todas ahí encerradas por una lucha que hicieron hace algunos años, no nada más eso, se conmemora la lucha de todas las mujeres a lo largo de la historia. Ahorita más adelante le voy a contar cómo inició la lucha, cómo, de dónde viene el Día Internacional de la Mujer. Pero, sin embargo, yo sí soy de las que las felicito y no soy de las que se enojan porque las felicite. Creo que hay que felicitarnos por las luchas diarias, por los logros diarios, por todo lo que la mujer ha logrado contra toda adversidad a lo largo de la historia. Yo, la verdad, personalmente, no estoy de acuerdo con eso de si lees no vas a andar felicitando a la mujer en el Día de la Mujer. No, si lees vas a enterarte de toda la historia que hay detrás de las mujeres, de todo lo que han pasado, y por supuesto que las vas a felicitar. Yo sí creo que hay que felicitar, conmemorar la lucha, pero felicitar también a cada mujer que ha tenido un gran logro, las que se fueron, las que están y las que vendrán, por supuesto. Así que felicidades a todas las mujeres por cada uno de los logros y de las luchas que enfrentan y que han enfrentado día a día y a lo largo de los años. Pero mire, vamos a empezar con una nota que no es la mejor, es la peor nota, la más triste, la más dura para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El día de hoy amanecimos con un feminicidio en Hermosillo. Una mujer fue asesinada, fue ahorcada por su pareja en la colonia Quintas del Sol, al sur de Hermosillo. Apenas amanecía este viernes 8 de mayo, a las 5:40 de la mañana, agentes de la Policía Municipal atendieron un reporte de riña familiar en un domicilio de la calle Quinta Campanero, allá en Quintas del Sol. Llegaban a la casa los policías cuando vieron que salía corriendo Miguel, de 56 años, a quien usted está viendo ahí, a quien veía en las imágenes, así que lo siguieron y le dieron alcance.
Miguel, de 56 años, les dijo que había tenido una discusión con su pareja sentimental. Por eso la tomó del cuello hasta que perdió el conocimiento, la dejó en casa y trató de huir. De inmediato los policías ingresaron al domicilio para valorar el estado de salud de la víctima. Pero ya era muy tarde, ya no contaba con signos vitales, ya no tenía signos vitales. La mujer falleció ahí en su casa, producto de esta, bueno, de asfixia, debido a la asfixia. Llegaron paramédicos de Cruz Roja y corroboraron que ya había muerto. Miguel quedó detenido por el probable delito de feminicidio y fue puesto a disposición del Ministerio Público. Pues una muy dura manera, una muy dura forma de empezar esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero ¿sabe qué? Vamos a cambiar la información, vamos a girar en este momento, vamos a darle un giro a esto para irnos siguiendo con el Día Internacional de la Mujer. Más adelante le voy a presentar, va a estar aquí con nosotros una mujer de lucha, una mujer admirable en todos los sentidos. Ella es Miriam, Miriam es bombero, Miriam Álvarez es bombero, y además es mamá, es abuela ya, y de ella vamos a conocer su historia más adelante. Pero le voy a adelantar los deportes hoy, porque hoy me acompaña mi compañero Abel López para hablar de para hablar de las mujeres destacadas en el deporte sonorense. Vámonos con la cortinilla de deportes y con Rendichicas para presentarles a Abel López y decir quiénes son esas mujeres que nos representan también a los sonorenses en el deporte. Rendichicas presenta. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes. Bendito Dios, muy bien, Gaby, aquí andamos. La verdad que muchas felicidades a todas las mujeres luchonas que tenemos en este bello estado de Sonora y también en Hermosillo y en todo México. Yo soy de los que piensan, Gaby, que este día no debe existir, o sea, porque no debería existir si realmente hubiera una igualdad entre hombres y mujeres. Si realmente, ¿no?, todos los días debería ser así como es el Día de las Madres, reconocieran etcétera. Pero, la particular es porque nos ponen este día porque hay que recordar que tenemos que ser en ese sentido igual en todas las condiciones para las mujeres. Imagínate, hay países todavía que se ve como el perro, la vaca, la mujer, la silla, digo, como no si es posible fuera cualquier eso, pues, objeto. ¿No? Entonces, eso no es posible. Y para nosotros es un llamado también para los varones, ¿no? Porque claro, digo, a veces tenemos esa situación en el tuétano, ¿no? De que se nos va lo machista, a veces con ciertas actitudes. A veces ni cuenta se dan y según ellos son muy respetuosos. Hay mujeres machistas, ¿no? Claro, también, o sea, que van provocando. Entonces, ese es el detalle, pues es un fuerte llamado para todos y recordar obviamente esa situación. Traemos el top 5 de Era Deportiva de las que nosotros consideramos las mujeres sonorenses más destacadas en el deporte. ¿Quiénes son, Abel? Y vamos a empezar, fíjate, yo puse a alguien de casa, me refiero a una deportista que tiene que ver con la comunidad de corredores, en lo particular de fondo, ¿no? El año pasado tuvimos a esta atleta excepcional, que fue la primera mujer sonorense, por eso lo comento, en romper la barrera de las 3 horas en un maratón, lo consiguió en Chicago, y ella es Norma Morales. Norma Morales, ahí la estamos viendo en fotografía en este momento. Ella se convirtió para, yo seguramente es la menos conocida, es la menos aquí en entre el público, pero esta chica, ahí donde la ven, se puso en el top 10 de las fondistas a nivel nacional. Me tocó entrevistarla. Por ese logro, ¿no? Me tocó entrevistarla ahí en el noticiero donde estaba yo antes, ahí platicamos con ella, una mujer además muy inteligente, Norma. Así es, ahora pues trascendió. O sea, sí, es decir, claro, con este logro se convierte en la primera mujer en bajar la barrera de las 3 horas. Otra deportista de la que tenemos que hablar y que es motivo de orgullo en Sonora y en Hermosillo es Alejandra Valencia. Uy, claro. Alejandra Valencia, nuestra arquera consentida, se quedó a unos puntitos de conseguir por lo menos la medalla de bronce allá en los últimos Juegos Olímpicos, pero ha conseguido en Panamericanos, lo ha conseguido por equipos, lo ha conseguido en Centroamericanos, en Mundiales, etcétera. O sea, es impresionante. Bueno, es una realidad y es una promesa a que siga creciendo Alejandra Valencia. De verdad es impresionante cómo ha ido su carrera
en aumento, o sea, cómo sus logros van en aumento, cómo Alejandra también cada vez madura más, no nada más como deportista. Así es, de hecho, se dice que en el tiro con arco todavía le faltan a Alejandra 3 o 4 años para llegar a su parte cúspide. Entonces va a llegar a los Juegos Olímpicos, híjuela, en todo su apogeo Alejandra, la verdad que es lo que ha conseguido, ¿no? Otra atleta motivo de orgullo a nivel nacional es Luz Mercedes Acosta, claro, que se puso la medalla de bronce años después de los Juegos, es junto con Ana Gabriela Guevara, que obviamente ella se va a contar aquí en este punto, son las únicas dos mujeres sonorenses en lograr medalla de oro en Juegos Olímpicos, y pues ella es Luz Mercedes Acosta, bronce en el 2012 en los Juegos Olímpicos, pero ella la recibió apenas el año pasado porque las primeras tres atletas fueron, el primero, segundo y tercer lugar, fueron descalificadas por dopaje, por una investigación. Entonces hubo una chapuza y la cuarta, quinta y sexto lugar, obviamente se cuelgan la medalla. Pues un fuerte abrazo. Y en una ceremonia especial. Y además en Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, obviamente ella pues destacó mucho lo que es Luz Mercedes Acosta. Tenemos también a Ana Gabriela Guevara. Yo creo, pues, ¿qué podemos decir? La puso más como conocida. Diputada aquí, el equipo de este, pero, pues, le hubiera puesto acá cuando hace la concha acá, ¿no? Cuando iba corriendo, Ana Gabriela Guevara, pero bueno, sabemos quién es. Yo creo que hablar de Ana Gabriela Guevara, lo que inspiró a miles de chicas en todo México, Se paraba 50 segundos, qué es lo que corría, o sea, Ana Gabriela Guevara a sus 400 metros, y la verdad, pues que es un motivo de inspiración. Ahorita se encuentra dirigiendo el deporte a nivel nacional, deseándoles que le vaya de manera magnífica, como le fue como atleta, pero pues obviamente es un ejemplo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que México se iba a paralizar para ver correr a alguien? Y así lo logró la gacela sonorense, Ana Gabriela Guevara. Y termino con una amiga del alma, que es Rebeca Valenzuela, atleta paralímpica en tiro con jabalina, tiro con bala. Ella ha ganado pues una infinidad de certámenes centroamericanos, panamericanos. Ella es medallista de bronce en Juegos Paralímpicos conseguidos los pasados Juegos Olímpicos allá en Brasil. Sí. Y acaba de subirse al podio en el Gran Prix de Atletismo de Dubái, ¿sí? Ganando la medalla de oro. ¡Órale! De oro. Acaba de llegar pues a Dubái. Muchas felicidades a Rebeca Valenzuela. La verdad que impresionante, pero aquí bien importante, porque cuando yo me puse a buscar y hacer un combinado de las atletas, no me encontré a atletas paralímpicos. Ok. Sí, y curiosamente ella es Premio Nacional de Deporte, Premio Estatal de Deporte en 2 ocasiones. Impresionante la carrera de nuestra buena amiga Rebeca Valenzuela. Muy ellas bien. Son las top 5 de Era Deportiva, las 5 mujeres deportistas, las atletas sonorenses más destacadas según Era Deportiva, ¿verdad? Porque habrá unos que estén de acuerdo y otros que no. No, y además déjame decirte que puede haber, hay muchísimas muy destacadas, sí. ¿Ok? Yo creo que todos coincidimos en Ana Gabriela Guevara, que es la que más alto ha llevado el deporte a nivel mundial. Yo creo que no hay discusión. Yo creo que no hay discusión, sobre todo también por lo que logró hacer con México, que todo México la viera, que todo México se volcara en apoyarla, pues. Así es. Ella así es la máxima deportista sonorense de así todos los tiempos. Pues muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias a todos también. Gracias, Abel. Miren, vamos nos vamos con el video. Si quieres, nos vamos con la cortinilla de Abel y luego presentamos un video porque está ocurriendo una situación muy grave en Navojoa. Un niño lo están buscando porque cayó a un canal. Vamos a despedir a Abel López y nos vamos, regresamos con el video de Navojoa para comentarle sobre esta situación lamentable allá que está ocurriendo en el sur de Sonora. Rendy Chicas presentó. Le decía, tenemos un video de la búsqueda de un niño. ¿Sí lo tenemos o lo pasamos más adelante? Me dicen ustedes y lo presentamos, ¿eh? Están buscando a un niño que se cayó, andaba jugando al parecer cerca de un canal allá en Navojoa.
y el niño cayó al canal. Estaban buscándolo tanto personal de bomberos, del departamento de bomberos, como pues parecía que había ahí personas civiles, ¿no? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Si lo tenemos, me dicen, si no, lo pasamos más adelantito. Ok, por favor, le digo, esta situación en Navojoa está ocurriendo esta tarde. Déjenme ver si han encontrado, pues bueno, si ya encontraron al niño, porque es información que está surgiendo en este momento de este pequeño de 8 años que cayó en un canal. Fue un niño de 8 años, le digo, que cayó la tarde de hoy en el canal Las Pilas. ¿Ya lo tenemos? En el canal Las Pilas, al intentar rescatar una pelota que fue a dar al agua. Se le cayó al niño la pelota al agua y se acercó a buscarla y cayó al canal Las Pilas. Los hechos se reportaron cerca de las 4:30 de la tarde, por eso le digo, hace escasas 2 horas que ocurrió esto. Este video lo sacamos ¿de dónde, perdón? Lo sacamos de unos compañeros de Navojoa. No pasa nada noticias, algo así, ¿verdad? Lo rescatamos de compañeros de No pasa nada noticias de allá de Navojoa, que estaban transmitiendo en vivo la búsqueda de este niño. Fue a las 4:30 más o menos por el Boulevard Las Pilas, en el tramo que comprende del puente de Lázaro Cárdenas a los puentes elevados. Tras ser alertados por familiares, elementos de bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil activaron un operativo para ubicar al menor. Sin embargo, le digo, todavía no se sabe si ya lo localizaron o no. Usaron una lancha, arnés de arrastre. Los resultados han sido infructuosos en la zona donde cayó, por lo que han tenido que ampliar el área de búsqueda. Cada vez van alejándose más y alejándose más del punto en donde cayó para ver hasta dónde pudo haberlo arrastrado. El menor fue identificado como Julián y hasta pues el día de hoy permanece en calidad de desaparecido. Le decía, además de los bomberos, hubo también vecinos y familiares que se han unido a la búsqueda y se han lanzado al cauce del agua con cuerdas amarradas a la cintura. Ojalá encuentren a este niño de 8 años y ojalá lo encuentren con vida. Muy lamentable lo que ocurrió allá en Navojoa esta tarde de viernes 8 de marzo, le digo, hace apenas unas escasas 2 horas. Todavía no lo localizan, es la información que tengo. Si en el transcurso del noticiero tenemos información, novedades al respecto, ya se las estaré comentando. Y en otras cosas, en Guaymas, mientras realizaba un operativo de patrullaje, un helicóptero de la Marina localizó dos embarcaciones que estaban ocultas entre el mangle, cubiertas con follaje y con carga sospechosa. Luego enviaron una operación conjunta de patrullas de superficie interceptoras, unidades aeronavales y personal de infantería que encontraron y aseguraron más de 6 toneladas de droga, además de las dos embarcaciones con motor fuera de borda de alta potencia. Ahí le va todo lo que se encontraron. Ahí le va todo lo que se encontraron. Fueron 4.890 y, no, 4.863 kilogramos de marihuana, 2.5 kilos de semilla de marihuana, o sea, fueron más de 4 toneladas, pues, de marihuana, 2.5 kilos de semilla de marihuana, una tonelada de cristal, 1.1 kilogramo de fentanilo en pasta, 2.6 kilos de fentanilo en pastillas y 8.1 kilos de heroína. Todo eso en dos embarcaciones. En total sumaron 6 toneladas, bueno, más de 6 toneladas. La materia fue puesta a disposición de la gente del Ministerio Público Federal aquí en Hermosillo, Sonora. Eso encontró la Marina en Guaymas, en el municipio de Guaymas. Y mire, en otras cosas, si usted va a pasar por ahí, por Reforma y Luis Encinas, aguas porque hay trabajos de rehabilitación. ¿Se acuerda usted que cada que pasa por ahí, sobre todo cuando vas pasando por el Luis Encinas de oriente a poniente, o sea, vienes de la Rosales hacia la Monteverde? Cuando cruzas la Reforma, hay una parte que está el pavimento levantado, que los carros tienen que estar deteniéndose, que se hace un relajo ahí, el pavimento está levantado, está mal. Bueno, pues ahí
se van a estar realizando trabajos de rehabilitación durante este fin de semana y durante los dos fines de semana siguientes. Personal de SIDUE va a reparar las deformaciones que hay en el pavimento en el cruce de Luis Encinas y Reforma, así que se recomienda precaución a los conductores que pasen por el lugar. José Carrillo Atondo, el titular de la dependencia, explicó que la primera etapa inició la mañana de hoy y va a concluir hasta el lunes próximo con la reapertura del carril próximo al camellón en el cuerpo norte de Luis Encinas. Le digo, ahí como si usted fuera en los carriles de oriente a poniente, como si fuera de las Rosales a la Monteverde, cruzando la Reforma. Ahí es donde están trabajando en este momento. Están trabajando desde hoy viernes. Hoy se coló, esperemos que esté colado, hoy se iba a colar, el sábado y domingo se deja que el concreto agarre resistencia y se estarán abriendo los carriles donde se esté trabajando ya el día lunes, a fin de que el tráfico fluya normalmente durante la semana. Así que van a ser tres fines de semana trabajando en el lugar. Este fin de semana empiezan, tenga mucho cuidado cuando pase por ahí. Si usted quiere evitar embotellamientos a las horas pico, váyase por otro lugar, elija otra ruta y no se pase por ese punto porque va a ser corajes. Dios guarde un choque además, esos choques por alcance. Y en otras cosas, volviendo a la policíaca, pero allá en Nacozari, un hombre que tenía orden de aprehensión por presuntamente haber cometido un homicidio aquí en Hermosillo con premeditación en 2016, fue detenido ayer, en Nacozari por agentes de la MIC en coordinación con municipales de ese municipio. Se trata de Ramón, de 37 años, a quien se le acusa de haber dado muerte a Cristian Gabriel, de 25 años. Lo golpeó con un bat hasta que lo dejó sin vida una madrugada de octubre de 2016, allá en la privada Fuente Magna, en Fuente de Piedra. La víctima, además de golpes, tenía un paño atado en su cuello. Y fueron varias personas quienes presenciaron la agresión y vieron a Ramón cargando el bat de aluminio. El presunto homicida estuvo prófugo, pero las autoridades sospechaban que volvería a su tierra natal, a Nacozari. Y allá lo estaban esperando. Y sí volvió y lo agarraron. Así que ya está detenido este presunto homicida de Cristian Gabriel. Lo mató presuntamente, no vayamos a caer en un delito por no andar diciendo presunto, pero hasta que un juez lo determine va a ser presunto. Presuntamente mató a Cristian Gabriel, de 25 años, en el 2016. Es la misma porque la gente pregunta siempre, ¿por qué les tapan la cara? Pues por ley, porque así lo dice la ley, porque nos limita la ley a cubrirles el rostro, tanto las autoridades como nosotros, los medios de comunicación, por supuesto, tenemos que cubrirles el rostro. Cubrirles por lo menos los ojos. Siempre preguntan cuando subimos una nota policíaca con fotografías. Siempre preguntan que si, ¿por qué le cubren el rostro? Mejor que lo vean. Bueno, lo hacemos porque la ley así lo indica. Y no podemos pasar por encima de la ley. Antes de irnos al corte, le tengo un video que anda circulando en redes sociales. Que resulta que un mundo nos vigila. Hay ovnis en Hermosillo. Hoy ha estado circulando en redes sociales un video presuntamente del avistamiento de un ovni aquí en Hermosillo. Me dicen cuando lo tengamos listo, es un objeto volador no identificado que en el video se ve por ahí rondando el Cerro de la Campana. Pero resulta que me dicen que casualmente anda por aquí en Hermosillo un investigador así tipo Jaime Maussan. Un investigador tipo Jaime Maussan que anda haciendo algún tipo de actividad aquí y casualmente hoy se aparece este objeto volador no identificado en Hermosillo. Pues no sé, podemos pensar mal, ¿verdad? Se nos hace muy raro. Ya lo tenemos, ahora sí, ya lo tenemos listo. Ahí lo va a ver usted, a ver, juzgue usted, dígame, a ver, dígame usted si cree que esto es un ovni o no es un ovni. A ver, dígame qué piensa. ¿Ya lo vio? Anda por ahí rondando los cielos hermosillenses. Unos dicen que es un dron. Otros dicen que no, que sí parece un ovni efectivamente. Pero le digo, la coincidencia es que el día de hoy anda aquí en Hermosillo
un hombre que se dedica. ¿Usted qué cree, Jesús? ¿Que sí o que es? ¿Usted cree que sí? ¿Cómo lo ve? ¿Bien así? ¿Ovni? ¿No se mueve? ¿Gira? ¿Sí, Jesús? ¿Sí es? Dice Jesús que sí es. Dice Jesús que él sí cree que sea un ovni. ¿Tú qué crees, Beto? ¿Eso no es? ¿Sí es un ovni? ¿Cómo? Hasta que, bueno, sí, hasta que no se sepa qué es, sigue siendo un objeto volador no identificado. Hasta que lo identifiquen, ¿verdad? Entonces no están mintiendo, pues si nadie lo ha identificado, entonces sí es un ovni. Pero bueno, ese es el video que circula hoy en Hermosillo. Ese es el video que trae a todo mundo en revolución aquí en Hermosillo. Que si un ovni, que si no es un ovni, pues hay un objeto volador que anda rondando los cielos de Hermosillo. Ya sabremos después si se trató nomás de un cuento o no, ¿verdad? Tráiganme a Jaime Maussan para que nos diga qué es eso. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más información. Vamos a regresar con la información nacional. ¿Qué cree? Va a bajar la gasolina. ¿Sabe cuál? Ahorita le digo, no se vaya de ahí. Conéctese con nosotros en Facebook, en YouTube, en donde usted quiera, en la página de Sonidos Radio. Puede escucharnos, puede escuchar radio todo el día en sonidosradio.com.mx. sonidosradio.com.mx. Todo el día puede escuchar radio de los 80s, de los 90s, música, los clásicos de esas décadas, buenísima música. Y luego ya de 6:30, 7:30 se pone a oír el noticiero por la libre. Y también recuerde que tenemos una aplicación. Puede traernos en su celular ya. Baje la aplicación de Sonidos Radio, búsquela en su tienda de aplicaciones, bájela y ahí también puede escuchar música todo el día y por supuesto informarse de 6:30, 7:30 en Por la Libre con su servidora Gabriela Medina. No se me mueva de ahí, no se vaya, porque regresando le cuento cómo va a estar este bajón en el precio de gasolina, cuál gasolina va a bajar, se lo digo en un momento. Y además, vamos a conocer a una mujer bombero, de esas que de verdad ponen el ejemplo. Vámonos a corte, soy Gabriela Medina y regreso con usted por La Libre. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal, Sonidos Radio. Para lograr tu propósito de este año, mejorar tu salud y mantenerte en tu peso indicado, nada mejor que la asesoría nutricional del nutriólogo Enrique Flores de Sens, nutriólogo certificado por la Zone Perfect de Dallas, Texas, quien cuenta con planes alimenticios para obesidad, deportistas, embarazo, colitis, gastritis y otros. Haz tu cita con tiempo 6621-127039. Con el nutriólogo Enrique Flores de Sens, tu alimento es tu mejor aliado. Acompaña tus mejores momentos con Panadería Fondant. Disfruta de nuestra gran variedad de pan dulce, blanco y pan integral. Y para endulzar el café, ¿qué tal un rico pan de Panadería Fondant? Visítanos en General Piña, esquina con San Rafael, Colonia Villa Sonora, y en nuestra sucursal de Villa Bonita. Realiza tus pedidos al 6624-624002. Panadería Fondant, endulzando tus mejores momentos. Próximamente te esperamos en nuestra nueva sucursal, Gran Plaza Quiroga. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. Ya estamos de regreso en Por la Libre, soy Gabriela Medina, gracias por seguirnos acompañando. Mire, lo invito a que comparta esta transmisión. ¿Sabe por qué? Porque tenemos promociones de marzo, le tengo sorpresas. El mes de febrero tuvimos regalos, varios regalos, el 14 de febrero, y la promoción de febrero de todo el mes, para quienes compartían los noticieros, era de regalo un anillo de oro. Pues ayer regalamos el anillo de oro y hoy le tengo la promoción del mes de marzo. Ya les adelanté que en marzo vamos a estar regalando una fiesta de Sorelina, una fiesta para 14 niñas en el Salón Sorelina. Si usted quiere ganarse esta fiesta para 14 niñas en este Salón Sorelina, que es una fantasía hecha realidad para las niñas, de verdad. Es como una casita de muñecas gigante, así. Se sienten ellas literal jugando entre muñecas con unas casotas grandotas. Se van a divertir mucho si usted tiene sobrinas, nietas, hijas.
pues alguna ahijada que le quiera regalar esta fiesta, comparta las transmisiones durante el mes de marzo y va a estar participando por una fiesta para 14 niñas en Sorelina. Y no nada más eso, no nada más para las niñas tenemos promociones. ¿Sabe para quién tenemos promociones? Pues para todos, porque Rendichicas nos sigue consintiendo. Rendichicas tiene para usted 1,000 pesos en vales de gasolina este mes de marzo. ¿Qué tiene que hacer para participar? Cada vez que usted comparta un noticiero, o sea, si usted todos los días comparte el noticiero, cada vez que usted lo comparta es una oportunidad para participar. Ayer sacamos entre todos los papelitos el ganador del anillo de oro y eran un montón de papelitos. Así que cada vez que usted comparta, cada noticiero que comparta es una oportunidad para participar por 1,000 pesos en vales de Rendichicas y también una fiesta en Sorelina. Ya sabe, si quiere participar, nada más comparta y ya va a estar compartiendo, bueno, va a estar participando con nosotros. Oigan, por cierto, ayer vino Jesús Torres, el estandopero Jesús Torres, nos comentó de que hoy se presenta una comediante de stand-up, La Kikis, que ha participado ahí en Comedy Central, en este canal de comedia. Nos trajo 2 boletos para que se vayan hoy a las 9 de la noche. Bueno, a partir de las 9 de la noche hay show de stand-up especial de mujeres ahí en Laser Hero, en la Plaza Dila. Voy a sacar de entre las que compartieron esa imagen que les pusimos ahí a 2 ganadoras. ¿Sale? Aquí está la primera. La ganadora de un boleto para irse a ver a la Kikis en Plaza Dila es Berenice Enríquez. Berenice Enríquez, te ganaste un boleto. ¿Qué tienes que hacer? Con tu credencial de lector vas ahí a Laser Hero y en la entrada dices: soy Berenice Enríquez, me gané un boleto por la libre, háblenle a Jesús Torres y que venga a dármelo aquí en la entrada. Sale a partir de las 9 de la noche de hoy viernes 8 de marzo. Y la otra ganadora es Paulinia BG. Es la otra ganadora. Mándame un mensaje para que me pongas tu nombre completo, Paulinia, por favor, para que puedas ir con tu credencial de lector a las 9 de la noche a recibir tu regalo. Gracias por participar en esta promoción y recuerden que seguimos con promociones. Oigan, les comentaba hace un momento que va a bajar la gasolina. Resulta que la que va a bajar, chacachachán, es la gasolina Magna. Su precio se elevó en los últimos días, usted lo sabe, y va a bajar de precio, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regresará el estímulo fiscal de 1.95% a este tipo de combustible para paliar los movimientos en los precios globales. Lo anterior se informó en el Diario Oficial de la Federación, en donde se especificó que en la gasolina premium este estímulo no se aplicará. Si usted echa premium, pues se va a tener que aguantar con el precio que anda ahorita. Si usted echa Magna, pues a partir de mañana 9 de marzo va a bajar la Magna. En la Premium este estímulo no aplica, por lo que mantendrá, le digo, el mismo precio de 4.06 pesos por litro. Será a partir de mañana o de hoy, si usted lo está viendo ya en sábado, 9 de marzo, cuando la Secretaría de Hacienda aplique el estímulo fiscal de 1.95% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como el IEPS. Así que para los usuarios van a pagar, mire, va a decir usted, no es nada, ¿no? Pero bueno, ahí está, esperemos que se refleje cuando usted pague la Magna. 0.094 centavos menos por litro. Lo emocioné y luego lo dejé caer, ¿verdad? Espero que se refleje ya en mayor cantidad, ¿verdad? Esperemos que se refleje. Pero no es como para emocionarnos tanto. De la misma manera, en el Diario Oficial de la Federación se informó que los consumidores de diésel también se verán beneficiados con un estímulo que será de 19.51%, por lo que pagarán 1.03 pesos menos por litro, los que consumen diésel. Y vámonos ahora, antes de irnos al corte, con un resumen rapidito de la información nacional. Hubo una explosión de un autobús de pasajeros al interior de un taller mecánico en la colonia Bellavista, por allá en Puebla. Dejó como saldo
3 personas muertas. Fue en el interior, le digo, de un taller mecánico donde explotó este autobús de pasajeros. 3 personas murieron y 2 resultaron lesionadas. Todos ellos trabajadores de ahí, del lugar, según reportó la Cruz Roja de ahí, de la delegación de Puebla. En otras cosas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el decreto por el que los centros federales de readaptación social que estaban ubicados en las Islas Marías se desincorporan del sistema federal penitenciario. Recuerde que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por decreto las Islas Marías iban a dejar de ser cárcel, iban a dejar de ser una penitenciaría federal. Así que ya está publicado el decreto para que se desincorporen al sistema federal penitenciario. Y Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que entre los logros de los primeros 100 días del gobierno federal destacan el combate al robo de hidrocarburos, que ha bajado en gran medida, el huachicoleo, pues, es lo que ha disminuido, y la creación de la Guardia Nacional, que, por cierto, el presidente comentó esta mañana, tenemos un insert del presidente, ¿verdad? El presidente comentó esta mañana que ya son varios los estados que han avalado la reforma para la creación de la Guardia Nacional. Ayer le informaba que ayer aquí en Sonora ya fue avalada por el Congreso. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya tengo el informe que han aprobado esta reforma constitucional en 26 congresos locales. Vamos muy bien, en algunos casos se demora porque cada legislatura local tiene sus procedimientos, pero yo espero que para la semana próxima esté aprobado lo de la Guardia Nacional. La semana que viene. Ya se podría ahora publicar la reforma constitucional, pero decidimos que tenga más legitimidad, que se apruebe en más estados. Pues ahí está, y siguiendo con el presidente, un grupo de mariachis se le manifestó al presidente allá afuera de Palacio Nacional, un grupo de mariachis que pide audiencia con el presidente. ¿Sabe para qué? Dentro de sus demandas está el que se permite el consumo de alcohol en la Plaza Garibaldi. ¿Cómo la ve? ¿Quieren hablar con el presidente para que deje que la gente se emborrache ahí en la Plaza Garibaldi? ¿Quieren que se permita el consumo de alcohol? Pues no que se emborrache, ya, eso fue cosa mía. Pero bueno, esa fue una manifestación muy peculiar ahí enfrente de Palacio de Gobierno. Y si nos vamos al ámbito internacional, hay una nota que llama muchísimo la atención. Resulta que en Venezuela, este conflicto tan fuerte que hay en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, bueno, el que se dice, los dos se declaran presidentes legítimos, así como uno que yo conocí antes se declaraba presidente legítimo. Bueno, pues en Venezuela se vivió el peor apagón en su historia, luego de que varios estados, imagínese usted, varios estados se quedaron 18 horas sin energía eléctrica, lo que provocó que fueran suspendidas las clases, las jornadas laborales, los servicios, entre ellos los servicios hospitalarios. Allí en Venezuela, imagínese usted, 18 horas, varios estados. Recuerdo hace unos años, tengo muy mala memoria, no recuerdo exactamente en qué año, pero se acuerda cuando hubo un apagón, creo, si no me equivoco, fue Sinaloa, Sonora y Baja California. Un apagón en los 3 estados, así generalizado. Fue pues algo muy curioso. Ahora imagínese una gran cantidad de estados que se quedaron ahí sin energía eléctrica 18 horas en Venezuela. Siguen las cosas tensas, siguen los problemas allá en Venezuela, en el sur del continente americano. Nos vamos a un corte y regresando, no se me mueva de ahí, porque hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer le voy a presentar a una mujer excepcional, una mujer de verdad ejemplar. Ella es Miriam Álvarez, bombero,
bombero de aquí de Hermosillo. Vamos a corte y regreso. Soy Gabriela Medina y estoy por La Libre con usted. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. Para lograr tu propósito de este año, mejorar tu salud y mantenerte en tu peso indicado, nada mejor que la asesoría nutricional del nutriólogo Enrique Flores de Sens, nutriólogo certificado por la Zone Perfect de Dallas, Texas, quien cuenta con planes alimenticios para obesidad, deportistas, embarazo, colitis, gastritis y otros. Haz tu cita con tiempo 6621-127039. Con el nutriólogo Enrique Flores de Sens, tu alimento es tu mejor aliado. Acompaña tus mejores momentos con Panadería Fondant. Disfruta de nuestra gran variedad de pan dulce, blanco y pan integral. Y para endulzar el café, ¿qué tal un rico pan de Panadería Fondant? Visítanos en General Piña, esquina con San Rafael, Colonia Villa Sonora, y en nuestra sucursal de Villa Bonita. Realiza tus pedidos al 6624-624002. Panadería Fondant, endulzando tus mejores momentos. Próximamente te esperamos en nuestra nueva sucursal, Gran Plaza Quiroga. Tus canciones favoritas coinciden en una sola señal. Sonidos Radio. Ya estamos de regreso en Por la Libre. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Hoy 8 de marzo. Si usted nos está viendo ya el sábado, pues ya es el 9 y ya pasamos el Día Internacional de la Mujer. Pero quiero decirle que hoy es un gusto recibir aquí en el estudio a Miriam Álvarez, le decía, una mujer ejemplar de verdad. Muchas Miriam, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Me decía, ¿cómo te acordaste de mí? Yo siempre que pienso una mujer de lucha, una mujer que sea un ejemplo para las demás mujeres en todo lo que logra y todo lo que busca y todo lo que lucha, siempre pienso en ti, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantada de estar aquí y pues sí, lo que estás diciendo, ¿no? ¿Por qué yo? Oye, mira, es mamá, abuela, aunque usted no lo crea, es abuela, bombero desde hace ¿cuántos años? 22. 22 años en Bomberos de Hermosillo. Y además ahora anda de instructora de Latin Fusion, que es como Zumba, pero no es Zumba, ¿no? Pero no, es un baile, es un ritmo. Es una escuela. Okay. Es una escuela con ritmos latinos. Ritmos latinos. Sí. Es baile, pues. Además de apagar fuego, ella prende fuego bailando así. Miriam, ¿cómo iniciaste para empezar en bombero? Vamos a ver, ahí tenemos unas imágenes de Miriam desde que estaba chiquita, ¿no? Para empezar, ¿tú iniciaste como bombero ya casada o antes de casarte? No, ya estaba casada. Ya estabas casada, ya cuando te animaste. Casada, sí. Antes de dedicarte a Bomberos de Hermosillo, a entregar tu vida al servicio de la comunidad, ¿qué hacías, Miriam? Pues yo soy técnica veterinaria. Ok. Estando ahí en escuela, pues mi esposo, estábamos juntos en la misma escuela. ¿También estudió sí, él? Sí, también él estudió lo mismo. El comandante Ramírez. Sí, el famoso conejo. Que el conejo le dice, Francisco Ramírez. Francisco Ramírez. Subdirector de bomberos, sí, ¿verdad? Subdirector de bomberos de Hermosillo. Sí, y resulta que pues él ya era bombero y pues me llamó la atención más que nada, pues me preguntaba por qué pasaba tanto tiempo él en bombeo, o sea, qué era lo que había como para que él... ¿Qué te llama de estar ahí? Sí, así como que, ¿por qué no vienes a la casa y te quedas metido ahí? ¿Qué sí, tanto pues, sí. te llama la atención y en de ese tiempo, pues recuerda que no había pues tanto equipo sí. y pues había unos incendios enormes de pacas de alfalfa y todo eso, y pues duraban hasta una semana ahí apagando esos incendios. Y yo me enojaba con él. Entonces, ya, ahí pues... Seguro que andabas apagando sí. pacas, decía Miriam, ¿no? Y entonces tú te enojabas y decías, bueno, voy a ver sí, qué hay en bomberos. Y pues por mi carrera, pues ahí tenían una mascotita, una dálmata, y pues dije, ¿aquí es cuando? Dije yo, ¿no? Y me acerqué. Voy a entrar a buscar a la, sí. a atender a la dálmata. Sí, me acerqué ahí al departamento, ofrecí mis servicios para cuidar a la cachorrita. Y pues ya de ahí viendo, pues ya empecé a pues ver otras cosas, me empezó a llamar la atención sí. y en ese tiempo hubo una academia y yo pedí la oportunidad, no había mujeres, ajá. pedí la oportunidad
para que me dejaran hacer esa academia. Pues bueno, me dijeron, pues entra, pero pues no la vas a hacer, me dijeron. O sea, había puros hombres. Había puros hombres. Cuando tú entraste a Bomberos de Hermosillo, ¿no había otra mujer? Había mujeres. Pero no en la academia. Pero no, eran juveniles. Ah, ok. Eran muchachitas muy jóvenes. Ajá. Pero en sí ya para ser bomberos de línea, no había. O sea, ¿qué hacían las mujeres antes de que tú entraras a Bomberos? En Bomberos, ¿cuál era la labor de las mujeres? Pues tenían muchas labores, sí participaban en prácticas, ajá, sí acudían a incendios, pero pequeños, por okay, ejemplo, malecitas y cosas de esas. No a los eventos, incendios, no, los incendios donde hubiera más riesgo. No. No eran consideradas las mujeres como aptas para ello, pues. No. Y entonces no, tú llegas y te enfrentas a esa pared de sí, aquí, esto es trabajo de hombres, ¿no? Sí, sí, yo llego y primero, pues, todo el mundo se me queda viendo ahí, ¿cómo? Sí. Y fue muy difícil, pues no tenía, no sabía ni de qué se trataba, no tenía la fuerza que tengo ahorita. Sí. Y pues los muchachos realmente se reían de mí cuando en así, las prácticas, sí, o sea, jalaba una manguera y me devolvía la manguera. y pues así empecé, pero pues... lo logré. Luchaste. Luché. ¿Cuánto lo tiempo logré luchaste para ser un bombero de línea? La academia duró en ese tiempo como 6 meses más o menos. 6 meses. 6 meses y me gradué y todavía después de ahí no salía a incendios. Pero eras la única mujer sí, en la academia. Sí, tú entre hombres estudiabas. Sí. Te graduaste y todavía tardaste en salir. Sí. Tarde. ¿Cuánto tiempo para que te dieran esa confianza o te ganaras esa confianza de poder salir? Sí, yo creo que, no sé, como otros 6 meses, casi el año, porque yo iba a mis turnos y salían incendios grandes y yo tardaba más en cambiarme. Entonces estos canijos se iban y me dejaban ahí parada. Ah, o sea, te dejaban sí, ahí. Me dejaban ahí parada. Necesitabas esa práctica también de apurarte, ajá, a cambiarte. Sí. ¿Qué tenías que hacer que ellos lo hacían más rápido? Pues, o sea, ¿por qué te limitaba? Porque era nada más la práctica. Ajá, o sea, era practicar y sí, practicar hasta que lo lograste. Sí. Y entonces ya pudiste salir. Sí, hasta que un oficial ahí me dijo, oye, mijita, me dijo, pues, todo el mundo te deja parada, yo te voy a llevar, me dijo. Y ¿quién era? Valente Medrano. Valente Medrano. Sí, Valente Medrano. Él fue muy quien buen amigo. Sí. El que creyó en ti, pues. Sí, él fue el primero que me sacó a un servicio y me dijo, yo te voy a llevar, me dijo. Y entonces ahí, de ahí empezaste. Ahora, no quiero meterte en problemas, pero ¿cómo te fue al principio con tu marido? ¿Quería, no quería? No. ¿Estaba de acuerdo? ¿Qué andas haciendo aquí? No estaba vete de acuerdo. Vete para la casa. No estaba de acuerdo porque me decía, es muy difícil estar sí, entre hombres. Él es muy sabía difícil lo que te sí, estabas enfrentando. Sí. Si entre hombres es difícil, así ahora es, una mujer entre hombres más aún. Sí, no quería, sí, se enojaba, pero ya después lo entendió. Claro. Ahora, ¿tenías hijos ya? No. ¿Todavía no? No, todavía no tenía. ¿Todavía hijos, no tenías no, hijos? Ahí te estamos viendo en las imágenes cómo ha ido evolucionando Miriam, cómo ha ido evolucionando hasta que ahora, Miriam, te digo, de verdad, admiro tu tenacidad, cómo has cambiado tu mente y tu cuerpo, porque eso es disciplina, eso no es nada más estética, eso se logra con disciplina y eso es un cambio integral el que has logrado, ¿verdad? Sí. De plano es de mucha, mucha, mucho esfuerzo. Definitivamente, definitivamente he ido luchando primero contra mis propias barreras, sí, después contra la de los hombres. Y ya ahorita pues ya muy bien acoplada con todo. Ya tienes llevo, tu lugar ganado. Ya tengo mi lugar ganado. Ahora son 22 años, ¿me dices? 22. 22 años y estando ya en el cuerpo de bomberos, llegaron los hijos. Sí. ¿Cuántos hijos? Son 4. ¿4 hijos? Son ¿cuántos cuatro, nietos? 3. ¿3 nietos ya? Sí, y mis hijos pues también ya pasaron por ahí por las filas de bomberos. Es una familia sí, de bomberos. Es una familia de bomberos. Es una familia de servicio. Es una bendición. De verdad que sí. Sí. Es una familia a la que como ciudadana te digo, le debemos mucho los hermosillenses. Gracias. Así, como familia, porque han entregado ese servicio para los demás, para salvar vidas, para salvar no nada más vidas, patrimonios obviamente, porque siempre se habla de, ah, pues es que no hubo lesionados, ajá, ah, pues es que no hubo muertos, pero un incendio
termina con la vida en vida de muchas personas. Sí. Si los bomberos no están ahí para llegar y rescatar lo que pueden rescatar, apagar un incendio en el momento oportuno, la vida a la gente se le termina así, en vida, porque pierden todo lo poco que tenían, pues. Así es. Entonces, ustedes de verdad, gracias por eso. Gracias porque lo han sabido ustedes como padres, tanto el comandante Ramírez como tú, inculcárselo a sus hijos. Sí, realmente estar en bomberos es una real vocación. Sí. Quien esté en bomberos es porque de verdad tienen la camiseta bien puesta. Y pues eso, ellos lo aprendieron. Claro. Pues ahí nacieron, ahí crecieron, ahí han estado toda su vida. A veces me iba yo a trabajar a las veterinarias y ellos estaban ahí. Sí. Siempre viendo a mamá y a papá. Sí. Y siempre viendo a mamá luchar contra todo, y ahí vamos nosotros también, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando tú ya entras a bomberos, hay más mujeres que vienen atrás de ti. Tú abriste camino. Sí. ¿Fuiste la primera mujer bombero de línea? Sí, la primera. ¿La primera en Hermosillo? La primera. Uh-huh. ¿En otras partes del estado ya había o no había tampoco? No, no que yo sepa. O sea, fuiste la primera mujer. No profesionalizado, sí, así como. Que aquí llegó a ser bombero de línea después de estar en una academia aquí en Sonora. Ajá. Y 22 años después aquí estás. Aquí estoy, gracias a Dios. A veces con altas y bajas como todo, pero claro, aquí estoy. Y sigues tratando de superarte. Recientemente te vimos haciendo ahí. Estuviste haciendo el examen para maquinista. Cuéntanos qué hace un maquinista. ¿Cuál es ese escaloncito más que quieres alcanzar? Bueno, el maquinista es el que se encarga de llevar y traer al personal de la estación a un incendio y traerla de regreso sana y salva. Se encarga de ver todo lo que, el equipamiento de la unidad, el darle presión a los bomberos para que echen agua en los incendios, sí, o sea, toda la parte técnica, mecánica del carro es lo que se encarga el maquinista. Es el que está encargado del grupo prácticamente, que va oficial a cargo, pero el maquinista es el que lleva las riendas del carro en sí. Y por nada quedaste por para poquito, alcanzar. Sí, fueron como poquito. Tres plazas, creo, ¿verdad? Fueron cinco plazas. Fueron cinco plazas. Y fueron bastantes los que lo hicieron. Sí, éramos 30. Y por poquito quedabas. Por poquito. ¿Y lo vas a seguir intentando? Lo voy a seguir intentando. ¿Cuál es qué es lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar como mujer en el cuerpo de bomberos? Pues yo creo que al machismo. De plano. El machismo, pero ahorita ya están cambiando las cosas, ya hay más equidad. El comandante Mati ha hecho un muy buen trabajo ahorita con el personal y está tratando de que todo sea parejo. Sí. Hay igualdad, hay más igualdad que antes. Sí, hay más igualdad. ¿Las mujeres en bomberos pueden hacer lo mismo que los hombres? Claro, por supuesto, y aquí está la prueba. Tú perteneces también al grupo de rescate pesado, sí, ¿verdad? Rescate pesado y rescate canino. ¿Qué hace el grupo de rescate pesado? Rescate pesado se encarga de manejar maquinaria en cuanto a extracción de personas en vehículos, atrapadas, ¿sí?, en vehículos, maquinaria pesada, choques de trailers, okay, todo ese trabajo. Y cuando entran así a lugares... Estructuras colapsadas, colapsadas, casas también derrumbadas. Y a todo eso tú estás preparada, sí, para hacerlo. ¿Cuántas mujeres están en el grupo de rescate solo pesado? Solo yo. ¿Solo tú? Sí, solo yo. O sea, tú te distingues. tú siempre andas ahí, sí, queriendo hacer eso que todos dicen que no se puede hacer. Sí. Y lo has logrado. Sí, a veces tengo que romper ciertos paradigmas de que, es todo lugar. Ajá. No, pero uno tiene que superarse. ¿Pero por qué los hombres sí pueden ser todólogos y nosotras sí, no? Pues a mí me gusta lo que hago. Claro. Quiero mucho mi trabajo. Quisiera llegar más lejos. ¿A dónde quieres llegar? No sé. No sé qué tan lejos, pero quiero más. ¿Quieres llegar más quiero lejos? Quiero más. Y yo sigo estudiando y a veces me dicen, ¿para qué? O sea, ¿tu edad para qué? Yo sigo estudiando. Yo soy paramédico también. Ajá. Certificación. Me faltó eso entre todo lo que dije. Me faltó paramédico no, también ya, entre ya pasé, todo lo que dije. Y empecé como buzo. ¿Ah, sí? Empecé como buzo hace ya algunos años.
Eres un estuche de monerías, como dicen. Pero no, no eres un estuche de monerías. Eres de verdad un cofre lleno de talento. Eres un cofre lleno de fuerza. Y eres un ejemplo, como te dije. Muchas veces cuando nos dice alguien lo que ve en nosotros, nos hacemos chiquitas o nos hacemos chiquitos, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno lo ve desde afuera, de verdad te das cuenta de que lo que haces no cualquiera lo hace. Y a pesar de que te digan que quieres hacer todo, o como dicen, el que mucho abarca poco aprieta, pero eso nada más muchas veces, insisto, nos lo dicen a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque entre hombres a lo mejor no es fácil distinguir a uno, pero entre hombres es más fácil distinguir a una mujer que está ahí queriéndolos alcanzar a todos o superarlos a todos. Y por eso, porque la mujer es más visible en un mundo de hombres, por eso es que nos dicen, ¿a cómo brincas? Pues que quieres alcanzar, ¿verdad? Pues sigo brincando para alcanzarlos a todos, porque todos debemos tener esas mismas oportunidades. Algo que tú te acuerdes que haya marcado tu vida, pero como mamá, como esposa o como abuela, pues en familia, algo que haya marcado tu vida en familia como mujer. Híjola, pues, híjole, no me gusta traerlo mucho al tema, pero la cuestión del ABC marcó mucho en mí. ¿Tú estuviste allá? Yo estuve ahí, aunque yo trabajé directamente con el incendio, no con los niños, pero en ese momento mi niño más pequeño tenía la misma edad y en ese momento también estaba en una guardería, en las mismas condiciones. ¿Y tú estabas trabajando en el hogar? Yo estaba trabajando. Pensando en tu niño. Sí, pero bueno, en ese momento uno no piensa en nada más que en su trabajo. Claro, te enfocas. Me enfoqué, pero ya después ya vinieron pues otros problemas que tuvieron que tratar dentro de todo el departamento. ¿Sabes qué, Miriam? Lo que pasa es que una tragedia como la de ABC, yo creo que a todos los que estuvimos ahí nos pasó, me tocó estar ahí también, yo creo que a todos nos pasó el que dejábamos en el momento y después, dejábamos nuestra profesión en un ladito y necesitábamos todos, después de ver lo que vimos, agarrar aire, porque a todos nos dolió y a todos nos marcó. Y eso entiendo perfectamente porque lo viví también, no como tú, no tan fuerte como tú que estuviste ahí enfrentando el problema, el fuego, pero a todos nos marcó la vida con nuestra familia. Eso es algo que no se olvida. Definitivamente no, y pues de ahí trato de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Ok. Inclusive mi niño, pues, al siguiente día, te juro que lo saqué de la guardería, jamás volvió a una guardería. ¿Ya no lo llevaste a guardería? No, ya no volvió a guardería él. Esa es otra de las cosas que enfrentamos como mamás trabajadoras, ¿verdad? Sí. Como mamás trabajadoras, ¿dónde dejo al niño? ¿Dónde dejo a la niña? Digo, es algo que tendríamos que ver entre papás y mamás, pero muchas veces sigue recayendo, pues, en las mujeres, en las mamás. Y finalmente ahora te dedicas, te digo, eres instructora de Latin Fusion ¿es Latin Fusion? Sí, Latin Fusion. En diferentes gimnasios, anda. Sí, yo cubro a las maestras porque por mi trabajo de bombero no puedo estar al 100% en un gimnasio. Claro. Pero sí voy y cubro a las maestras y de repente en canchas. Ajá. Y de repente también me hablan, oye, dame una clase en mi casa. Sí. Y voy también. ¿Y a qué hora descansas? No puedo. No puedo, dice, ándale, no puedo. Esa también me la sé. No puedo, no hay manera de descansar. No puedo, de hecho. No, pues muchas felicidades. Sí, muchas felicidades de verdad por todo lo logrado. De hecho, ¿qué me ibas a decir? No, te iba a decir que de hecho también paso casi 2 horas en el gimnasio aparte con mi entrenador. Ajá. Y mi entrenador me regaña porque me voy a bailar. Aparte dice, todavía. Ya después del ejercicio que hiciste, todavía te vas a bailar. Me dijo, qué bárbaro, me dice. Pero me con eso has logrado también superarte en tu trabajo, que es el de bomberos, que necesita fuerza, pues. Sí, la fuerza, pues bajé mucho de peso. ¿Sí? Pues ya. Es lo que me comentaba, conoces. Sí, es lo que comentaba, que con el ejercicio tuviste una transformación impresionante física, pues, y saludable, sana además. Sí, ahí vienen algunas fotitos ahí que sí, decía, ahí,
ay, ya no, las estuvimos viendo. No, no quería mandarlas porque las veo y digo, ay, qué vergüenza. Ajá, ¿por qué? Al contrario, yo digo, qué envidia. Qué envidia, no, qué vergüenza. No, muchas felicidades, muchas Miriam. Gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. Mira, por acá tenemos saludos. Vamos a saludar a la gente antes de despedirnos. Enrique Martínez, saludos, gracias. Dice, excelente programa. Gracias, Enrique. Julio César Santos González Espinosa. Gaby, buenas noches y muchas felicidades por el Día de la Mujer. Gracias. Magdalena Jiménez también, buenas noches, feliz fin de semana. Francisco Valenzuela Melendres, felicidades a todas las mujeres. Saludos, Gaby, desde el poblado Miguel Alemán. Ernesto Guillén García. Rosa María Vizcarra, es mi mamá. Ah. Esa es mi mamá, felicidades, mamá. Rosa María Cadena, Jesús Alejandro Bustamante López, Alejandro Rosas Guzmán, Ray Urías, que es un dron, dice el que anda aquí en Hermosillo, que no es un ovni, que es un dron, dice. Greco Ariel Flores Barragán también dice que es un dron. Marta Salazar, ¿quién más anda por ahí? A ver, Marisela Arce, Ana Laura Corral Ramírez, Juan García, Humberto Martínez desde Texas, nos saluda Humberto, Fernando Félix Medina, no vayas a recaer con este frío, dice Gabriela Preciado Andrade, Liliana Negra Urquídez, Johnny Rona, oye Johnny Rona, ayer ganaste un vale de gasolina y no has venido por él y tu kit de rendichicas, Alba Hugues, Alejandra Moreno Duarte, Jesús Alejandro, Lupis Bernández, ¿quién más? René Zuluaga Córdoba, Lupita Romero, María Cristina Coronado Guzmán y Fer Ace. Saludos a todos, gracias por habernos acompañado esta semana en Por la Libre. Recuerde que lo ven vivo en la tarde y al siguiente día ya lo puede ver en YouTube, en mi canal. Busque mi canal Por la Libre con Gabriela Medina. A las 7 de la mañana todos los días va a estrenar, vamos a ver así como un estreno, el noticiero del día anterior. Así que mañana sábado 9 de marzo ve el de esta tarde en punto de las 7. Y ahí se quedan guardados en mi canal. Suscríbase para que pueda estar viendo los noticieros. Y también puede ver, puede escuchar radio en www.sonidosradio.com.mx. María Lucila Monje Álvarez, hola, felicidades a usted también. Sagris Arreola, felicidades Miriam, de parte de Sagris de Rescate Animal, saludos. Gracias. Ahí está, saludos. El saludo para ti. Pues ya nos vamos, gracias. Muchas Miriam. Gracias a ti. Miriam Álvarez, de verdad una mujer de lucha, un ejemplo de superación, es hermosillense. ¿Aquí naciste? Sí, aquí. Ah, pues es hermosillense, la primera mujer bombero de línea que llegó a ser bombero de línea con preparación profesional aquí en Hermosillo y en Sonora. Orgullosamente aquí la tenemos con nosotros en Por la Libre. Oigan, los invito a que hagamos de este un excelente fin de semana. Hasta el lunes, bye bye.